Viernes de la novena semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del versículo 35 al 37. Un día, mientras enseñaba en el templo, Jesús preguntó: ¿cómo pueden decir los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, ha declarado: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y yo haré de tus enemigos el estrado donde pongo los pies. Si el mismo David lo llamó Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La multitud que lo rodeaba, que era mucha, lo escuchaba con agrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús también sabe hacer preguntas comprometidas. Esta vez es Él el que pone en apuros a sus interlocutores. El rey David se le prometió que de su casa, de su descendencia, vendría el Mesías. Pero en el Salmo 110 o 109, versículo 1, que se atribuye a David, este le llama Señor a su descendiente y Mesías. ¿Cómo puede ser hijo y a la vez Señor de David? La respuesta hubiera podido ser sencilla por parte de los letrados. El Mesías, además de ser descendiente de la familia de David, sería también el Hijo de Dios, sentado a la derecha de Dios. Pero no lo podían reconocer. Sus ojos estaban cegados para ver tanta luz. Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo de David, es el Señor, el Hijo de Dios. En todo el Evangelio de Marcos estaba resonando esta pregunta: ¿quién es en realidad Jesús? Nosotros respondemos fácilmente: Jesús es el Señor y el Hijo de Dios. Él mismo nos ha dicho que Él es la luz, el camino, la verdad, la vida, el Maestro, el Pastor. No solo sabemos responder eso, sino que hemos programado nuestra vida para seguirle fielmente y aceptar su proyecto de vida, vivir y pensar como Él. En eso consiste sobre todo nuestra fe en Cristo. No solo en saber cosas de Él, sino en seguirle, o sea, hacer nuestro los valores que Él aprecia, imitar sus grandes actitudes vitales, su amor de hijo a Dios, su libertad interior, su entrega a los demás, su esperanza optimista en las personas y en la vida. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.